Oh. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ay! No, pero... ¡Ah! Estamos. Familia, aquí estamos de nuevo. Los tres. Ya está Emi recuperado. A ver, cuéntanos. Estoy cuéntanos. Feliz de estar aquí, muy feliz de estar con estos hombres. ¡Ole! He tenido yo que hacer de fisioterapeuta para que se vea. La cadena vale para todo. Dale unos masajitos. Lo que sea por los compañeros. Emi, ¿qué es? Tuviste muchos comentarios en el vídeo anterior. Eso es, Fisio. Lo primero, darle las gracias a los cientos de personas que me han escrito, ¿vale? Por vuestros comentarios, por todas las redes sociales, por todo el apoyo. Me habéis ido escribiendo semana por semana, así que a todos, chapó. Ahí está, suscribamos, familia. Somos una familia. Bueno, familia, y estamos en zona de piedra, lo prometido es deuda. Piedra pura y dura. La primera pesca de Lami iba a ser en el sitio donde saqué el sargo. Exacto. La semana pasada, que lo visteis. Y aquí estamos. A la piedra, familia. Es que hoy debuto yo en piedra. Va a debutar, no sabe lo que se enfrenta. Esto es para para gente dura. Bueno, vamos a probar. Así que vamos a montar y muchísimas gracias a todos, de verdad, por tantos comentarios. Exactamente, familia. A todos por vuestro apoyo, por preguntar todos los días cómo estaba. Que ellos somos una familia, ya lo sabéis. Somos toda una familia, ¿eh? Os queremos, familia. Vamos. Picada, primera caña al agua y picada. Mirad qué bonita. Ay, qué bonita. La ha dado bien, Que han metido americana, ¿no, Pichón? Qué guay. Qué bonita la noche. Vamos a ver si la zona de piedra. ¿Eh? Venga, mira, a ver. Yo no he echado todavía ni mis cañas, ¿eh? Pitinica acaba de echar una caña. ¡Ey! ¿Sí? ¿No? ¿No se ha clavado? ¡Ah! Bueno, insistimos. Sí, insistimos. ¡Vamos! He sentido el carrete perfecto. Sí, sí. Se lo han comido ya, ¿sabes? Oh. Venimos a por sargo a la piedra, ya lo sabéis, y vamos a intentarlo todo. Esta pesca no es fácil. Habéis dispuesto a perder material y ya sabéis. Y si parte, pues vuelve a montar y volvemos a meter otra vez aparejo y cebo. ¿Qué bicho? Te han hecho polvo, ¿no? A ver. Ya ves. Carbonato. Ya ves. Venga, vamos a meter. Voy a meter yo mis cañas que ni las he metido. Venga, vamos. Familia, el cebo de hoy, ¿vale? ¡No por cada! ¡Madre mía! Aquí tenemos el cajón. Vale, pero hoy cajón, ¿eh? Sí, hoy un cajón grande, cajón importante. Diámetro, importante. Esto no es un cajón, esto es... ¿Qué tenemos, Nieman? Vamos a ver, comienza, Emi. Vamos, mira.
¿Qué tenemos por aquí? Gusanitas de funda, dos cajitas. Mira, como bien. Maravillosa. Increíble, yo ya he metido, ¿eh? Maravillosa, yo también acabo de meter una poca. Tenemos dos cajas de rosca masipá. Hombre, la rosquita, ya sabes tú. Hombre, la rosquita aquí en zona de piedra. Eso es terrorífico. Es mortífero. Para la noche oscura. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, tenemos dos cajas de titas Bibi. De la M. De la M. Ahí sí, está. Mira. Nunca puede faltar titica. Ahí está. Ni para invierno ni para verano. ¿Qué más? Tenemos ¿qué más? Yubarro XL. 3. Mira qué lustre. Esto es salud pura. Una maravilla, Chepirón. La joya de la corona. Americana mira, extra. Mira que americana extra. La vi. Oh, yo voy a poner una anaconda. Mira. Qué belleza, familia. Oh. Tenemos dos cajitas a disposición. Y como no, cangrejito. Cangrejito. Cangrejito no puede faltar en piedra. Esto es alimento autóctono. Uy, he visto ahí algo. Marcado. He visto algo ahí. Con la señal. Ese va a ser. Ese va a ser. Muy buena pinta. Luego haremos una cosilla con eso. Y como no puede faltar. Exactamente. Para el invierno chupito y la noche. Demi Sebo Frozen. Ahí lo tiene. Chipirón. Con esto vamos a atacar, familia. Así que desearnos suerte. Que hasta vamos. Que no enganchemos algo bueno. No nos vamos. No abandonamos. Vamos. Como ya sabéis, no puede faltar tampoco Galera de Casi Pesca Bailón. Albertito, ahí está, una máquina. Vamos a encenderle el sistema para que no haya ningún problema, familia. Bueno, a ver, cuéntanos, Galera, ¿qué es lo que tienen las cañas puesto? Mira, como no te extrañas a mí, sí. En la primera tengo Galera. Anda, ¿con qué estás pescando? ¿Qué hilo? Pues mira, ahí tengo un 18 del Becalini. Sí. Y en la segunda, y estoy empatillado con un 50. Anda, madre mía. Es que en zona de piedra no te la puedes jugar. Exactamente. El 18 que tiene, porque está parpando con un plomito que levanta y no puede enganchar. Si no, estaría pescando más grueso. Ahí está. ¿Y la otra qué? Y en la otra tengo yubarro, cerca, y la he echado aquí en lo alto de la piedra. Anda. Y ahí sí tengo algo más gordo. Y también patillar un 50. Perfecto. Perfecto. Eso es lo que lleva la pequeña Galera. Venga, vamos. A ver, Chipindón. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tienes tú puesto hoy? A ver, coméntanos. Venga, todo puesto. En la tosea, ¿vale? Sí. El hilo madre del 40 directo. Sí. Y estoy pescando con urfe en harto. Farsete para partir. Y ahora mismo tengo puesto funda. Anda. Por anzuelo del 9 del chino, empatillado en 33. Perfecto. Toda perfecto. La información. Sí, ¿y pescamos. Ahora qué? Y tenemos la Cisne, que estoy pescando con el Sunsun multicolor del 25. Sí. El puente también con Sunsun. Y tengo puesto urfe, parsete y americana también. Empatillar un anzuelo del 5 y gaveta del 33. Pues ya está de maravilla, ¿no? Así que vamos a tentar la suerte, familia. Esto es pesca difícil, pero hay que hacerla. ¿Y tú qué tienes, Chipindón? Vamos a ver, familia. Aquí nos encontramos con el hilo del 22, ¿vale? Del Becaline. Exacto. ¿Por qué? Porque estoy pescando más lejos. Plomo sí. De aleta. Exacto. Para levantar, por lo visto, no tengo yo piedra ahí dentro. Así que estupendo. Gameta del 33. Y en esta tengo funda, trocito así de funda, ¿vale? Mortal. De maravilla, de maravilla. Estupendo. ¿Y la otra? Vamos a la otra. Aquí tenemos la Tavira, familia. Ah, ya, la Tavira. ¿Vale? Aquí tenemos el 35 directo del Sunsun multicolor. Sí. Con urfe. Y en este caso no le he metido farsete todavía. Vale. Voy a probar así, a ver qué pasa. ¿Te la estás jugando? Sí. La mitad del 33 igual. Y en esta tenemos americana de la extra, ahí cerca. Vale. En la piedra. Vale. Buscando el pescado. Plomito un poco más, vamos, de aleta también, para poder levantarlo rápido. Ahí está. Así que estupendo. Lía, primera captura. Aquí tenemos primera oblada. A la americana. La ha dado. La virgen.
¡Qué cosa, no! Muy guapa, muy guapa. Estamos viendo picadas, familia, que nos hacía falta ya, ¿eh? Una picada sutil. Revisar y mira. Chiperón, qué bonita. Vamos a soltarla ahora mismo. Es la primera, ¿no? Venga. Mira el pedregal. Hay que andar con cuidado. Yo más todavía, todavía. Venga, yema. Dale, pues. Ahí está. La primera captura, familia. Vamos a seguir machacando. Bueno, familia, vamos metiendo carnaca. Medio cangrejo, familia. Este venía muerto. El propósito del cangrejo es, vamos, para meterlo así, ¿vale? Este por aquí. Venga, sí, miro. Atácale. Dile a la americana que ha sobrado. De la obla. Voy a meterlo por aquí. Ahí, pínchalo. Ahí está. Vamos, a ver. Ahí, ahí. Y a licrarla aquí un poquito en las patas. Anda que no. Anda que no. Y a lo que vamos, familia, a lo que vamos. Sebo mortífero. A lo que vamos. Que quiero sargo. Espáridos en las piedras. Es lo que buscamos. Que quiero sargo. A ver si diéramos con uno, bicho. Que lo quiero. Estas tienen que estar por ahí, seguro. Esto va para adentro. Mira qué tapita. Ahí. No, no creo yo que le pongan muchos pelos. No, no, no le van a hacer asco, ya lo vas a ver. Y este, guardado para después. Ahí. Cangrejos que vengan tocados, podéis hacer eso. ¿Vale, familia? Venga, vámonos. Al lío. Bueno, a mí, cuéntanos. Pues que vamos al lío, Chipirón. Vamos a darle a esto. Lo ha hecho patitas de tres. Sí, vamos a hecho cefalópodo. Aquí llame la atención, Chipiro. A ver si se convirtiera raro, qué bonito. Vamos a atacarle para la morraña, timorraña. Ya lo sabéis. Carnaca. Carnaca de la buena, de la dura. Pues perfecto, ¿no? De lo que le gusta a los sargos, a veces, ¿verdad? Venga. ¿Y quiere darle alguno? Vamos. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Venga. Hace fresquete, ¿no? ¿Qué va? Mira cómo tiritea. Mira cómo tiritea, que familia. Estamos en pleno mes de diciembre. Gavin, cómo tiritea. Mira. Mira. Ahí está, americana. Vamos a ver. Ya está, venga. El pescado está escaso, familia. Está escaso. Ahora mismo estamos en la pleama. Pero llevamos 3 horas que hemos tenido 2 picadas contadas. ¿Qué? Hola. ¿A mí? ¿Cómo va la cosa? Pues mira, revisando caña. ¿Cómo ves la noche? La noche está muy floja. Muy flojita, ¿no? Muy floja. Y nosotros igual. Mucho sueño, mucho cansancio, mucho frío. Nos contagia. Nos contagia el pescado, familia. Vamos a tener que refugiar. Vamos a refugiarnos un poquito. Vamos a se va. Y a esperar, familia. Vamos a esperar un ratito más, a ver qué pasa. Venga, vamos al lío. Pues artillería pesada, ¿no? Sí, vamos al tiro. Al tiro. Madre mía, ¿no? ¿Qué vas a meter? ¿Qué tapón? Voy a meter un taponcito de yubarro. Hay que llamarle la atención. Hombre, cuando están tontos, hay que espabilarlo. Hay que espabilarlo. Sí, hay que llamarle la atención. Y yo voy a meter ese que queda ahí. David, vas a meter la cabeza. Sí. Vamos a ver si este rato que nos queda somos capaces de rascar algo, porque cuando la cosa está complicada. Ahí está, familia, ahí. Mira qué color tiene eso. Para darle un bocado. Qué tapón. Yo voy a encarnar este, creo yo. Joder, volvemos a la misma zona de mesa. Sí, a ver si el yubarro quiere marcar la diferencia, pichón. Vamos a ver, tío. Una buena tapica. La verdad es que yo no entiendo por qué no comer pescado, ¿eh? Que es que estamos en zona de piedra. Pues ya ves tú, tenía que estar pescado por la noche y activo. Activo estoy yo, Emi. Activo está Míralo. Los árboles no comen, pero es. Es sí, come. Tú verás.
A cada hora y media, como los niños chicos, como los bebés. Pero es que es muy dura y hace mucho frío, que mete muchas calorías. Ahí está. Pues bueno, familia. Al lío. Aquí estamos, familia. El ambiente distendido. Pero que nada. Que la cosa está para. ¿Qué os contáis, pequeño? Está fatal, comiendo pipa. Comiendo pipa. Ya sabéis, andando para calentar. Con lo tarde que es. Y un frío que hace que curta la cara. Ya vamos a estar marchándonos, pero ya. Pero ya, porque. Tío, dale, le tengo la mano. Hace muchísimo frío, familia. Viene el viento de norte, nos viene de la sierra. Nada, que no sale nada. Y aparte no sale un pescado. Está la cosa para ahí tenéis todos los punteros de las cañas. Y para estar sufriendo estamos en la casa. Hombre, estamos con las niñas, las camas, acostadicos, con la familia. Esto es importante pasarlo bien, pero sí. Si no hay pescado y no se pasa bien por el frío. Exactamente. Es mestre fino. Exactamente, bicho. Y esto es lo que decimos siempre, la realidad de la pesca, familia. Si este vídeo no lo subiéramos y subiéramos solo vídeos cuando se coge pescado, pues estaríamos engañando. ¿No crees? Exactamente. Estaríamos engañando a todos los suscriptores, porque solo verían vídeos de pesca cuando se pesca. Eso es. Y no se pesca todos los días. Eso es así. El que pesque todos los días es primo de Dios. Nosotros, pues no. De vez en cuando cogemos pescado. Nada más te da lo que tiene. Exactamente. Entonces son jornadas. Esto es otra página más del libro. Nueva experiencia. Pasarlo bien, entretenerse, y que andando. Sale pescado bien, que no, pues ya está. Nos divertimos, nos desconectamos, echamos el rato y lo nos despejamos. Lo más importante es no cegarte. Eso es. No hay pescado, estás pasándolo mal, nos vamos. Nos vamos, exactamente. ¿Y yo? Volveremos el fin de que viene. Exacto. Cuando somos personas trabajadoras, tenemos nuestro trabajo. Digo. Demasiado. Mucho. Demasiado. Estamos cansados. Y estamos. Y desde las 7 de la mañana que llevamos levantados. Del tirón. Fíjate las horas que son. Y sin echarnos una cabeza. Y aquí estamos. Exactamente. Y aquí estamos. A ver. Pero que. Agustico, lo que es que ya con el frío es que no se puede aguantar. Hemos estado metidos en el coche. Porque no se aguanta el frío ya. Ni un pescado, porque si hubiera pescado, pues mira, claro, estuviéramos entretenidos por los te peces. Te entretienes, pues, sebas, metes cebo y te calientas, pero es pero, que no. Pero, ¿cómo no? Pues aquí estamos, metiendo cebo de vez en cuando y aguantando el tiro. Así que pronto nos vamos a ir, familia. Más y mejor siempre. Exactamente. Yo estoy feliz de volver otra vez a los ruedos. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ey! ¡Madre mía! Agustico aquí con los compañeros. Ahora contamos, familia. Familia, mirad los cebos cómo salen. Salen intactos. Es increíble. No hay manera. No hay pescado, no hay morralla, pero no hay pescado. No sabemos el porqué. Familia, nos vamos. Ya estamos en el cochecito, calentito y para la casa. Ya está, hemos aguantado una orilla más, pero nada. No había picadas, no había peces. Nada, los cebos salían intactos. Intactos, ¿verdad? Y no había manera. No había manera. Así que, ¿para qué vamos a estar perdiendo el tiempo pasando frío y una mala noche? Nada, vamos a dormir. Una retirada a tiempo, una victoria. Sí. Así que. Que estamos muy cansaditos. Eso de es. Trabajar. Estamos tremendamente cansados. Y ya estamos, lo dicho, familia. Se trata de la pesca, lo más importante es que estés a gusto. Disfrutar, que es un hobby. Claro, si no. Cuando estés incómodo. Hay más días que hoy. Exactamente, mejor retirarse. Y una cosa también que queremos decir, que es que no podemos escoger días de pesca. También, es cierto. Trabajamos durante toda la semana. Claro. Y tenemos que venir. O viernes por la noche. O sábado durante el día. Pero ya los sábados lo tenemos más complicado. Claro. El pescado también suele comer menos en invierno de día. Está más activo de noche. Así que venimos muertos, cadáveres. Aunque esto es una lotería, ya lo sabéis. Lo intentaremos cuando podamos. Buenamente. Claro. Habrá días que salga algo.
y otros 10. Y muchos que no. Exacto. Pero bueno. La realidad de la pesca. Aquí estaremos para subir los vídeos con Bulu. Exactamente. Porque hay que subirlo, familia. Son vivencias. ¡Vámonos! Familia. Que nos vamos. Que muchas gracias a todos. Siempre. Por estar ahí viendo lo que hacemos. Ahí está. Todo por vosotros. Un abracito, familia. Os queremos. Venga, adiós. Adiós. Ah.